Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zahara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar a hacer la caligrafía del alfabeto Sutherland, que es lo que pone aquí, a que no lo parece, bueno, porque algunas letras se escriben de manera distinta. Antes de nada, os quiero pedir disculpas porque no sé alemán, así que esto, las pronunciaciones no van a ser las adecuadas y todo eso, pero bueno, avisados quedáis. ¿De dónde viene esta caligrafía? Bueno, en un principio es una caligrafía alemana que se hizo popular en el año 1911 cuando Ludwig Sutherland, que era un diseñador gráfico, publicó este diseño. Entonces, es el que se enseñaba en las escuelas alemanas en los años 20. De hecho, en 1935 se hizo obligatorio, hasta que en 1941 la prohibieron los nazis. Este sería el cuadernillo rubio nuestro. Es una manuscrita pues que aprendían los niños. De hecho, hoy en día aún hay personas que estudiaron, que siguen vivas, que estudiaron entre los años 30 y 40, que no saben escribir con el alfabeto latino. Es este el que saben escribir. Así que en muchas cartas familiares, si tenéis antepasados alemanes, es posible que os encontréis este alfabeto y queráis descifrarlo para saber qué pone, también en partidas de nacimiento y cositas así. Bueno, ¿y de dónde viene este alfabeto que en algunas letras se nos hace tan raro, ¿no? Bueno, viene de la anterior caligrafía alemana que se llamaba Current o Kurrentschrift o Alte Deutsche Schrift, que viene a decir algo así como antigua escritura alemana, y viene del latín currere, ejecutar. De alguna manera era puntiaguda y se pretendía escribir rápida con ella, corriendo, ejecutándola de forma rápida. Y este ejemplo que veis aquí de la Current, bueno, podemos ver que tiene alguna reminiscencia a pues, las caligrafías de la época medieval. He encontrado algunos sitios que dicen que se basa en la Carolingia, siglo XII-XIII, pero yo veo algunas cositas de gótica, de incluso de itálica, que es la primera, así que se hace cursiva, pero bueno, ya vais a ver que en esa tradición alemana donde había mucha caligrafía gótica, pues ahí se basa, ¿de acuerdo? ¿Quién la utilizaba? Bueno, principalmente los oficiales del gobierno, se llaman escrituras de cancillería, y también, bueno, pues los escritores que utilizaban independientemente este alfabeto o el latino, dependiendo de, pues, qué escribiesen, si era dependiendo de la localización, del contenido, del contexto y todo esto. Bueno, ahora que sabéis un poquito del contexto histórico, vamos a hacer las letras de Sutherland una a una y a ver si con esto podéis acabar descifrando esos documentos antiguos. Allá vamos. Que sepáis que lo podéis escribir con cualquier rotulador, lápiz, bolígrafo, lo que queráis. Yo en concreto voy a utilizar el Unipin Fineline de 05 y los folios son los Cocuyo Campus punteado, un colorcito un poquito más crema que este blanco que vemos aquí. Entonces comenzamos. La A mayúscula, como si fuese una O. La diferencia es que sale por aquí, sube, baja pegadita y sube. Y la A minúscula se queda un poquito abierta, como si fuese una O, pero sale. ¿De acuerdo? A y A minúscula. La B. La B es una de las que ya presenta un cambio, que parece una L, pero no, es una B y nos la encontramos así, la B mayúscula. Así, gordita por aquí, bajamos. Así. Hasta aquí sería parecida a una L, pero aquí es cambia. B mayúscula. Y la B minúscula sí que se parece a la nuestra manuscrita, digamos. Es prácticamente igual. Yo aquí estoy poniendo de imprenta, ¿eh? No estoy poniendo manuscrita. La C es otra letra que al principio la vemos rara. Tiene aquí una curva, baja, recta, y aquí se va. Por aquí, C mayúscula. Y aquí esta C es bastante rara. Es la C minúscula. Es de las que dificulta la lectura de este alfabeto. La D también es algo rara, pero tiene anclaje en su pasado. Empieza haciendo como si fuese una V, pero con esto exageradamente grande. La D mayúscula. Y después la D minúscula a mí me recuerda un poquito a unas góticas, digamos. Aunque cuesta verlo, pero yo la veo. Cuesta verlo, sin embargo.
Continuamos. La E nos va a costar un poquillo descifrarla al principio también, porque parece una F. Baja de esta línea. ¿Veis? Baja un poquito de la línea de base y curvita por aquí, E mayúscula. Y luego no tiene nada que ver la E mayúscula con la E minúscula, que fijaos, parece una N gótica, por ejemplo. Y esta cuesta descifrar. La F mayúscula baja por aquí, un poquito de la línea de base, vuelve por aquí y hace este lacito. Y la F minúscula se nos hace más fácil de identificar porque es relativamente parecida a la nuestra. Cambia este lacito que nosotros no lo hacemos así. La G sería una A más una descendente. O sea, hacemos como si fuese una A, pero ahora toca esta descendente. Y lo mismo para la G minúscula. No se cierra, esta es la principal diferencia. La H la podríamos descifrar porque no es tan 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 diferente a la nuestra, simplemente que baja por aquí. Y después la H minúscula es como una F, pero exactamente igual que la nuestra manuscrita. Entonces esa sí que nos podría despistar, ¿veis? La I mayúscula, bueno, algunas caligrafías hacen una I mayúscula parecida a esta. Se podría identificar. Y la I minúscula, fijaos, parece una gótica. La J, pues en algunas caligrafías es tal cual así. La podríamos identificar fácilmente. Y la J minúscula es básicamente como la nuestra. Es igual. Estoy hablando de la nuestra manuscrita, que yo aquí abajo, insisto, estoy poniendo imprenta para que quede todo súper claro. La K se parece un poquillo también a la nuestra de imprenta. K mayúscula. Y la K minúscula. Que insisto, nuestra K minúscula, bueno, se basa en esta también. La L no habría mucha diferencia con la nuestra manuscrita. De hecho, son iguales. Y la minúscula igual. Estas son exactamente iguales. Bueno, la manuscrita nuestra sí y la de imprenta sí. Vamos a ver ahora la M, que es bastante curiosa. Tiene pinta de símbolo del zodiaco. Ya vais a ver. M mayúscula. Y es una especie, a mí me recuerda un poco a algunas mayúsculas góticas. Y la minúscula, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. También bastante gótica. La N, pues prácticamente igual, pero con una sola bucle. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Evidentemente es alemán y no hay ñ. Con la O tampoco hay problema, es exactamente igual que la nuestra. La mayúscula sale hacia arriba, O mayúscula. En cambio, la O minúscula no se cierra. Y lo que le diferencia de la A, ojo, es la salida. ¿Lo veis? Sí. Esta sale pico abajo. Y esta sale con ligadura hacia arriba. La P la podríamos confundir a veces con una R. Hay que tener cuidadito. Pero de hecho, bueno, hay muchas personas que escriben la P así, sobre todo parecido a cuando se hace un Bruce script moderno, digamos. Pues fíjate, no es tan moderno. Y después la P minúscula. Yo tengo una duda porque no sé si se hacen dos trazos. Pero vamos, vendría a ser algo así. Con un ovalito ahí metido. La Q
es como la, bueno, como la A o la G, pero sin el bucle, digamos, solo con la descendente hacia abajo. Pues como si fuese una O y luego hacia abajo y sale. Y lo mismo para la minúscula que no se cierra. La R mayúscula es fácil de identificar, digamos, porque básicamente pues es una R. No hay misterio. En cambio, la R minúscula es una locura y es difícil de ver, yo creo, o sea, de reconocer. R minúscula. La S mayúscula tampoco tiene nada que ver. Después está la S larga. Esta que es así como S larga, que es en alemán, sería así. Y luego la S minúscula, que ni siquiera se escribe pequeñita, o sea, se escribe igual de grande que las otras. O sea, es rara, esta sería difícil de identificar. Y es, Sutherland es por la letra por la que empieza. Después tenemos esta que parece una B mayúscula, pero no lo es la Eszett. Se pronunciaría como una S, digamos. Y es la de Strasse, ¿sabes? Si habéis ido a Alemania, pues la calle la habréis visto mil veces. Strasse. Y esta, pues eso es esta B así. Se parece un poco a se parece un poco a la griega también, pero no, es como si fuese una S, etc. Vamos con la T mayúscula, que es un poquillo rara también. Y la T minúscula, que también la hemos visto aquí en estas dos de Sutherland, esta de aquí. La U. Ojo que parece una V al principio, la U mayúscula. Arriba, abajo y se va, un poquito curvada. U. Ojo que esta es la U. Y la V. Y la U. Esta es la U mayúscula y la U minúscula. Es bastante rara también, aunque se podría ver una U aquí dentro. Y se le pone esta curvita arriba para identificarla. Y sobre todo, diferenciarla de la N minúscula. Claro, es que se parece un montón a la N minúscula. Entonces, la diferenciación es esta curvita que tiene arriba. Y ahora la V. Aquí. Curvita. Y nos vamos. V y la V minúscula lo mismo en chiquitito. W. Y la minúscula sería como una U y una V combinadas. La X nos va a sonar también de la manuscrita de cuando éramos pequeños, del cuadernillo rubio. Pues de pequeños yo creo que se nos dificultaba bastante hacer esta X. Y la minúscula es un poco rara, la verdad. Esta costaría identificarla. La Y, que tampoco se parece mucho, la verdad. Y mayúscula. Y minúscula. Tenemos la Z, que también se parece a la manuscrita nuestra. La pelea exactamente igual. Y luego estas letras especiales del alemán, que son la A con dos puntos, pues se hace lo mismo que en la A, pero se le añade aquí como si fuese parecido a una M pequeña. La minúscula igual, pero abierta, es como así, como una H pequeña, no sé. Así inclinada además, sería la A con los dos puntos, la A minúscula con los dos puntos. Lo mismo para la O con puntos, mayúscula igual,
con puntos y sin cerrar. Y por último, la U con puntos. Como la U con esta cosita arriba. Y la U que hemos visto con esta cosita arriba. Y ya lo tenemos. Me ha costado porque es bastante raro. Y te hace un mindfuck, perdón, como que te peta el cerebro. Hay un cortocircuito del cerebro cuando estás escribiendo una letra como esta, que parece una L y en realidad es una B. Entonces vamos a repasarla: la A, la B, la C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, la S larga, la S, T, U, V, W, X, Y, Z, la A con punto, la O con punto, y la U, bueno, con diéresis en realidad, con dos puntitos arriba. ¡Uf! Ha costado este también un poquito, ¿verdad? Bueno, pues nada, ya hemos acabado. Espero que os guste, que lo practiquéis y que os sirva. O bien para descifrar esos documentos antiguos en alemán, o bien para escribir con un alfabeto un poquito secreto en clase entre vosotros, mensajes secretos y que sean un poquito más difíciles de descifrar. Si os ha gustado este alfabeto, Sutherlin, por favor, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís al canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más alfabetos antiguos y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. ¿Queréis apoyarme vosotros también? Bueno, le dais al botón unirse, el que aparece al lado de suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.